Buenas, Juanes, y bienvenidos a un nuevo vídeo de partida en solitario a este fantástico título Discordia, un juego de 1 a 4 jugadores con partida de duración aproximadamente unos 70 minutos y a partir de 12 años. Lo editan castellano, maldito Games, que de aquí le mandamos un saludo, y su autor es, madre mía, no tenemos hoy aquí a Francis para que nos lo lea, Bernd Eisenstein, y está ilustrado por Lucas Siegmont. Bueno, pues ya sabéis que este juego tenéis en el canal tanto presentación, explicación, partida a dos jugadores, opinión, vamos, lo tenéis todo porque, como sabéis, yo ya le dije que para mí esto era un sello de juegazo. Pues ahora, pues tenemos también partida en solitario, que la vamos a jugar ahora mismo y vais a ver el mecanismo, cómo funciona. Y básicamente funciona casi igual, porque el objetivo es, antes de que acaben los 4 años, como ya sabéis jugar a este juego, hay que conseguir quedarse sin trabajador. Y vamos a tener aquí a Jano, que nos va a estar fastidiando, quitándonos unos dados, quitándonos también los setas de ciudad y dándonos un poco, pues, no tener todas esas opciones a la hora de decidir qué queremos elegir. Así que, bueno, básicamente así funcionaría este solitario. Para los que estáis ahora mismo en directo, podéis hacer las apuestas que consideréis, si creéis que voy a ganar o voy a perder, lo tenéis ahí. Y ya está, el objetivo, como digo, es quedarse sin estos trabajadores. Y nada, nos vamos a ir a la pantalla cenital para ver ya el despliegue y la partida, que vamos a comenzar a ver qué tal se nos da. Bueno, pues con el setup, igual que prácticamente como igual a dos jugadores, aquí tenemos unas cuantas estrellas menos, también empezamos con esto, con 6 y con este dadito por aquí. Esto realmente, pues, no lo necesitamos. Y vamos a usar así nuevo estas losetas de Jano. Estas losetas de Jano, pues en cada turno se sacará una losetilla de estas. Y esto significa que este dado no lo podremos usar, y esto que nos elimina la loseta más inferior de las que haya aquí. En este caso, esto a la fuera, no la elimina. Esto elimina una fichita de estas, de las de ahí que tenemos. Esto, una torre blanca. Esto, pues, habría que mirarlo en las instrucciones. Ah, no, nos quitaría un terreno de estos de puerto. Bueno, en fin, una serie de losetillas hasta que sale esta, que se vuelve a coger todas las que se han descartado y se vuelven a barajar, ¿vale? Y así sucesivamente, como decimos, en el objetivo del juego es conseguir quedarnos sin los trabajadores antes de que acabe, digamos, los cuatro años, ¿vale? Así que esto lo vamos a barajar, los setas de Jano. Y al igual que en la partida de dos jugadores, tengo que elegir un edificio, ¿cierto? Esto está bien, no sé. Tengo que elegir un edificio. Aquí ya nos van a pegar tres germanos, así que habría que coger una loseta de estas interesantes. La loseta del otro día me gustaba bastante. Lo que pasa es que, claro, este, bueno, tiene el 1 y el 5, el 2 y el 3. Creo que voy a quedar con esta, con el 2 y el 3, que están juntillas, y luego con el tema de mover los dados quizás me venga bien. Así que voy a empezar con esta. Ayer empecé también con batalla y no me fue mal. Un terrario, vais a meter salamanquesas y lagartijas en casa. Luego nos lo cuenta Francis Mar con ese flip town que vamos a jugar, que lo tenemos, por cierto, por aquí. Luego vamos a jugar una partida este. Y creo que va al pelo el terrario con este juego. Pero, vamos a empezar. Aquí tengo ya mis 15 trabajadores. Voy a contar, no voy a ser que me haya equivocado. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 15 trabajadores. Pues nada, esto ha salido al azar. Como digo, Jano va a sacar esto y además en el dado que nos quita, quitará la ciudad de más abajo que esté disponible. En el caso de que no estuviese, imaginemos que nos quita el 4, pues quitaría evidentemente la ciudad de arriba. Si no hay ninguna en esa columna, pues nada, no nos quita ninguna. Jano, que te desvía, Jano. Vale, pues nada, pues vamos al lío, que comience este desafío. Y ya estoy viendo que creéis que Jano se va a llevar la victoria. De todas formas, podéis seguir apostando. La apuesta está abierta durante un periodo de tiempo. Ya sabéis que si luego lo estáis viendo en YouTube, tenéis que venir aquí a los directos, que es donde se puede apostar, donde podéis interactuar con nosotros en directo. Y si lo estáis viendo luego en YouTube, pues también podéis interactuar en la cajita de comentarios. Pero bueno, no es lo mismo. En fin, vamos al lío. Sacamos la primera loseta y esto significa que la loseta azul no la vamos a poder coger. O sea, el dado azul no lo vamos a poder coger y esta estrella se elimina fuera de la partida. Así que nada, comenzamos, tiramos los 3 dados, el dado azul no está disponible, con lo cual lo quitamos y este edificio se va
de vareta, se va de fiesta. Y ya está, así de sencillo es el solitario. Para todo lo demás, Mastercard, igual que siempre. Vale, pues nada, comenzamos. Bueno, esto también lo he vuelto a barajar, como siempre. Y bueno, objetivo quizás intentar parar a los germanos, así que lo suyo sería intentar poner muñecos a rojo, que ni aquí podemos ponerlo. Encima ha salido el 1 rojo, podría haber salido un 2 rojo, o haber tenido esta loseta que hubiese venido también bien. Pero no ha sido el caso, no lo hemos hecho bien, o no hemos tenido la fortuna. Ya sabéis que la fortuna y yo no nos llevamos muy bien. ¿Qué quiere FM? ¿Que pierda mi dinero? Mastercard, paga. Totalmente. Vale, pues o cogemos el 1, empezamos a construir. Bueno, aquí vamos a ver lo que tenemos aquí de créditos. Tenemos aquí 6 de progreso. ¿Esto qué es? Dos muñecos diferentes. A ver, vamos a mirarlo. Porque claro, primero que vamos a perder es este. O sea, que ese casi que nos vamos a olvidar. Porque en cuanto Jano entre con la destrucción, ya nos podemos olvidar. Pero lo de arriba habría que fijarse. Dice, tener un máximo de 2 tipos de trabajadores diferentes en tu reserva. Tener un máximo de 2 tipos. Ah, un máximo. O sea, si yo tuviese esto así, pues ganaría ese decreto. No está mal. Esto será tener 3. Y esto, que son 2 y 2. 2 y 2 son 4. Dice aquí. Tener 2 pares de expansiones de ciudad idénticos. Uf, complicado, porque encima a un jugador solo son 3. Bueno, pues creo que, yo qué sé, los decretos están complejos, están complicados. Y os veo poco motivados con mi victoria. Bueno, eso es bueno, porque es difícil. Bueno, en fin. Pues quizás sea buen momento. Claro, no tenemos tampoco ciudades blancas y amarillas. De haberlo estudiado antes, pues quizás me hubiese cogido un edificio amarillo para quitarme estos 2 y el blanco cuanto antes, ¿no? Pero como no he pensado de esa manera, tampoco sabía los dados que iba a tener. Creo que voy a cogerme el 1 para empezar aquí a ir ascendiendo en la exploración. Así que bueno, nos vamos a coger el 1, vamos a coger la pala y vamos a poner un territorio. Un territorio blanco o amarillo o rojo. Claro, el problema es que si lo ponemos rojo. No, rojo no me interesa. Me interesaría. Ah, que no sé. Mira, vamos a hacerlo amarillo. Amarillo. Pero por la sencilla esta que vamos a poner aquí un progreso, ¿vale? Aquí lo ponemos, ahora ya tenemos disponible el 5 y ahora podemos robar 2 y devolver 2. A ver si tuviésemos suerte y nos saliese el rojo y azul, que tampoco me... ¡Uf! ¿Qué hacemos? ¿Nos la jugamos a que nos salga? Y a lo largo de este año podemos intentarlo. Intentar coger esta loseta y colocar. Mira, vamos a hacerlo. Devolvemos todo al niño. Así lo vamos a hacer. Venga, a ver si conseguimos ese decreto. Que no es muy difícil. Ahora mismo es verdad que tenemos muchos de estos de rojo y azul. Deberíamos coger algún puerto o algo. Porque vamos a tener un problema. Yo creo que ya estoy haciéndolo bastante regular. Aunque ya veo que aquí hay gente que está empezando a apostar por mí. Porque 22% piensa que puedo ganar con la fantástica estrategia que acabo de hacer. Bueno, pues mi acción principal ha sido esa, y ahora mi secundaria va a ser esta, que va a ser aquí, poner una estrellita en la exploración, y creo que no puedo hacer nada más, porque esto es un 2, un 3, así que se acaba el turno, esto pasa para acá, y Jano saca otra loseta. Nos quita el rojo, lo quitamos de aquí, el rojo sería este, el 1, se quita el de más abajo, y tenemos un 4 amarillo y un 2 azul. El 2 azul me llama bastante la atención, pero sobre todo por el tema de la acción. Bueno, también el 4 para el tema del edificio blanco y conseguir el decreto, que es uno de los objetivos que nos habíamos planteado inicialmente. Mira, sigue ahí subiendo las apuestas, 44%. Os estáis animando, yo no sé por qué. Aquí tenéis esta losetilla, ¿qué significa? Vamos a ver un segundito. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No lo encuentro. Ah, eso es. Aquí esto, a lo mejor esto, esa loseta, ¿no? Puede ser esa loseta, es que no la encuentro. ¿Dónde estás?
¿Dónde está ese simbolito? No lo veo. ¿Lo veis vosotros? ¿Dónde está esto? Pues no lo sé. A mí me da que es eliminar, pues, más bien el azul blanco, ¿no? O sea, más bien este. Yo diría que es esta, ¿vale? Creo, ¿eh? ¡Ojo, 65% conmigo! ¿Qué os está pasando? ¿Qué os está pasando? ¿Ese número tiene algún significado? ¿Y por qué el 28? No lo he entendido. Bueno, esto va afuera, ¿vale? Creo que es eso, creo. Vale, hemos eliminado esta loseta. Perfecto, y ahora nos toca a nosotros. Vale, con el 2, ¿qué podemos hacer? Bueno, podríamos coger el 2 para aumentar el acueducto o centrarnos en nuestro objetivo para conseguir este decreto, que no sería mala idea. Lo que pasa es que con el 4 amarillo poco vamos a hacer. Poco vamos a hacer. Sin embargo, con el 2 azul, pues sería para coger una loseta de ciudad y avanzar el acueducto. Pero bueno, vamos con el objetivo de conseguir el decreto y lo vamos a colocar aquí. Ahí lo tenemos. Y además, al coger este edificio, nos sube 1 en nuestro... ¡Ojo que decir! No, 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 aquí gana Jano. 90% con Jano. Buenas tardes, Caneda. Bienvenido a este directito. Dieguito, tú céntrate y no leas tanto el chat que pierdes. Si tú vas con Jano, FM. Vale, pues ya estamos hecho el 4, hemos cogido el edificio y... Como el edificio traía esto, se acabó, no podemos hacer nada más. Y nos vamos a la siguiente, que sería aquí. Sacamos al señor Jano, que nos va a quitar el azul. Y nos quita un terreno blanco. Aquí o corre o vuela. O corre o vuela. Vale, y nos quita el azul. Nos quedamos con el 1 y con el cuadro rojo. El cuadro rojo me viene bastante bien. Y ahora ya empezamos a tener la duda, bueno, todavía nos quedan 2 turnos para intentar conseguir ese decreto. Vamos a centrarnos ya en colocando aquí a gentecilla. También con el 4, ojo, ojo, que con el 4 nos viene muy bien porque no está mal la opción. Así que bueno, vamos a coger el 4 y hacemos esto. Colocamos un rojo como acción principal, acción secundaria, tenemos aquí el 4, colocamos el blanco y automáticamente conseguimos... este decreto, ¿vale? Que significa tener como máximo 2 tipos de trabajadores en nuestra reserva, que lo hemos leído hace un ratito. Ojito, 41% conmigo, la cosa se está animando. Más, estás por aquí, ¿no? Está con el terrario, yo creo. Iraxeji, bienvenida a este directito. Iraxeji va con Jano, ¿eh? Iraxeji va con Jano. Vale, podemos conseguir este decreto que nos va a dar una estrellita. La ponemos por aquí. Y ahí estamos, perfecto. Un objetivo que nos habíamos planteado lo hemos conseguido. No está nada mal. Vale, yo creo que ya está todo listo. Está todo visto para sentencia. Nos ponemos aquí y ampliamos aquí los setillas. Ahí estamos. ¿Qué número era el que hemos quitado? El 2 azul, ¿verdad? O sea que esta se tenía que haber eliminado, ¿vale? Así que la quitamos. Vale, ok. Muy bien, aquí esto se revela. ¡Madre mía! La paliza que nos van a dar. 6 germanos, pues nada. No vamos a intentar coger ninguna torre porque la vamos a perder. Pues así que, hasta luego, Luca. 50-50 y a punto de cerrarse las apuestas. Está ahora mismo súper igualado. Y nada, pues ahora nos dice que se va el amarillo y el último privilegio, que es este. Privilegio fuera y amarillo fuera. Así que este va fuera y 5 y 6. Vale, vamos a ver. Necesitamos losetas rojas y losetas azules, porque solo tenemos azules y rojo. Claro, con el 5 y con el 6 está a punto de cerrarse la apuesta. Se va a cerrar. Se ha cerrado al 50%. Sois unos máquinas. Sois unos máquinas. Habéis conseguido que las apuestas se queden igualadas. O sea, al 50%. O Jano o aquí un servidor. Vale, pues con el 6 podríamos poner un muñeco rojo, que ahora mismo pues, nos da un poco igual. También podríamos construir un terreno rojo, que quizás sea buena idea, porque visto lo visto, está la cosa bastante compleja. O con el 5, cogernos un terreno, o sea, un puerto de estos, y con el 5, como es 5, ponemos ya un azul. Creo que va a ser mejor eso. Creo que va a ser mejor eso.
Dieguito. Venga, pues cogemos el 5, lo colocamos aquí como acción principal. Ojo que el amarillo era el 4 y esto no lo elimina, ¿vale? No lo elimina Jano. Vale, hemos colocado con la acción principal esto y con la secundaria que tenemos un 5, colocamos un muñeco azulito. Azulito, azulito. Vale, pues fin. Vale, esto por aquí. Y esto avanza y último turno de la ronda. Vale. Nos quita el último decreto, así que fuera. Y el dado amarillo. El dado amarillo que es un 3, o sea que esto va fuera. Y este dado no lo podemos usar. Tenemos el 2 azul y el 6 rojo. Vale, hay que pensar. Si queremos el 2 azul para poner un edificio nuevo, que no creo, no me llama mucho la atención, o el 6 rojo para poner aquí una estrellita, que quizás sea lo que vaya a hacer, porque con el 6 rojo no hacemos nada, de nada, ni mucho ni poco, te quedas mirando la vida pasar. Espabila, digo, espabila. Venga, vamos, Iván, yo que has confiado y hay que conseguirlo, pero es que tengo aquí mucho rojo, rojo y azul. Y aquí no está Cinéfilo, que estamos hoy aquí con su equipo. Hay que ver, ¿eh? Hay que ver. Mucho rojo y azul. Bueno, en fin. Creo que voy a coger el 6 y vamos a hacer eso. Vámonos a este progreso con esto. Ponemos un uno nuevo. Lo que pasa es que va a ser. Bueno, igual. No pasa nada. Es que necesitamos muñecos de otros colores. Y los rojos hacen falta. Así que vamos a construir un terreno rojo. Lo que pasa es que ahora vamos a coger un muñeco más. Vale, y yo creo que ya estaría, ¿vale? Ya estaría, así que terminamos el primer año y vienen los germanos, nos enchufan, porque no tenemos nada, porque es cero. Y tienen 6, así que la penalización sería perder una torre, como no la tenemos, pues no perdemos nada. Así que en ese sentido, estamos salvados. Vale, ahora, a coger muñecos nuevos. ¿Cuántos muñecos? Pum, puñe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Menos 0, 13 muñecos. Bueno, pues 13 muñecos que vienen aquí a nuestra base. 2, 4, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Venga, un poquito de variedad de colores que nos viene bastante bien ahora mismo. Y no tener todo nada más que rojo y azul. Ya tenemos un montón de rojos para defendernos. Vale, esto ya ahora se revela y las losetas que tenemos completadas seguirían, que es solo la blanca, así que esto a la bolsita. Ahora esto se retiran los edificios de arriba y esto se va para arriba, así, clic, y volvemos a añadir. Por aquí, vale. Esto. Vale. Y nos faltarían dos por aquí. Vale, perfecto. Muy bien. Pues dicho esto, dicho lo cual, hemos rellenado. No he usado esto, tampoco nos ha hecho falta, así que nos vamos al segundo año. Y esto tenemos aquí overbooking, overbooking. Vale. Aquí perderíamos dos de acueducto y tiene uno de lucha. Así que bueno, vamos a empezar con Jano. El azul que es el 1, así que este edificio se va a su casa. Y además quita esta torre blanca, la que mira el juego. Tenemos el 4 rojo y el 3 amarillo. La verdad es que el juego en solitario también mola, ¿eh? Además tiene ese. Madre mía, se me acaban los años y no consigo el objetivo. Vale, vamos a ver. Aquí estaría guay intentar este porque está a punto de fulminarlo, ¿no? Bueno, no porque no ha salido lo de volver a barajar las losetas de Han. Entonces no corre peligro porque ya ha salido y ya no lo ha eliminado una vez. A no ser que haya dos que se repitan, no lo sé. Vale. Claro, sería poner. Es que nos faltan muchos terrenos. Tendríamos que poner otro amarillo y otro rojo. Otro terreno amarillo y otro rojo. O vamos a ver, también podríamos poner aquí el 4 para cogernos esta y con el 4 poner aquí otra. Que quizás sea buena idea. Quizás sea buena idea. Pues venga, vamos a hacer esa. Cogemos el 4 rojo, ponemos esta por aquí
Y ahora, como secundaria, colocamos aquí un muñeco rojo. Y ya está, ya habríamos terminado nuestro turno. Bueno, aquí tenemos otro 4. Y así que colocamos... Esto viene muy bien, viene muy bien. Vale, perfecto. Pues turno finiquitado. Volvemos a tirar, sacamos a Jano. Dado azul de nuevo. El 6, este edificio se marcha. Y se marchó. Y esto nos quita un puerto. Quitamos el terreno del puerto y tenemos 2-1. O el 1 o el 1, o lo modificamos. Vale, el 1 amarillo no nos da nada. Y el 1 rojo tampoco nos beneficia nada para el tema... Bueno, podríamos coger este edificio, pero no nos falta el terreno. Que para eso, pues, como que no. Vamos a tener que modificar seguramente el dado, convertirlo en un 2. ¿Para qué? Pues para nada también. Es que no me gusta. No me gusta. No me gusta lo que ha salido. Me viene fatal, ¿eh? Pues va a ser un 1 y vamos a tener que hacer el terreno. Venga, pues cogemos el 1, nos da igual porque no nos hace juego con nada. Y vamos a construir un terreno rojo. Tenemos mucho rojo. El terreno rojo, ya tenemos 2. Si construimos otro amarillo, conseguiríamos este decreto, que tampoco estaría, creo, mal jugado. ¿Hemos tapado algo? Sí, hemos tapado aquí esta estrellita. La colocamos aquí y devolvemos un muñeco para siempre a la bolsa. Mira, vamos a devolver un azul. No queremos tantos azules. Ahí está. Y ya estaría. Así que nada, nos vamos a la tercera estación, sacamos un nuevo Jano, tiramos el rojo. Nos fastidia, esto se va. Y se va una torre de estas. Y podemos usar el 1 amarillo o el 4 azules. El 4 azules nos vendría, creo que, bien, porque podríamos poner uno rojo. Verdad que si fuese 5, pues casi que no haría más juego. Pero no es el caso. Tenemos aquí el 1 amarillo, que también podríamos decir, venga, pues ponemos ya la pala y ya nos llevamos este decreto, que es colocar un muñeco. Pues casi que vamos a hacer eso. Además tendríamos 4 terrenos, también ganaríamos un privilegio. Vamos a ir con eso, yo creo, ¿eh? Venga, pues sí, cogemos el 1. El 1, que sería aquí. Vamos a poner este terreno. Y ahora conseguimos este decreto, que es tener 2 terrenos diferentes iguales. O sea, 2 y 2. Vale, como lo tenemos, lo conseguimos. Y podemos poner un muñequito donde queramos. O sea, rellenar una burbuja. Y la burbuja va a ser, pues, la roja. ¿Pero con qué? ¿Con el 2 o con el 3? Luego vendrán las madres mías. Mira, ¿sabes lo que digo? Que lo voy a poner aquí. Y así, si cogemos luego el dado rojo, tenemos con el 2, con el 3, con el 4 y con el 6. Es sencillo, relativamente fácil que nos salga para poner el rojo. Sin embargo, con el azul es solo un 5. Creo que está bien jugado. Vale, hemos conseguido también 1, 2, 3 y 4 terrenos. Hemos conseguido un privilegio que los tenemos por aquí. Y el privilegio que vamos a coger, pues el de estrellas vamos bien. Los blancos podemos convertirlo en el color que queramos o los amarillos convertirlo en el color que queramos. Estaría bien que fuesen los rojos, que tenemos mucho. O aumentar esto, que no sé si... no sé. Es que claro, amarillos tenemos 3 nada más. Y blancos también tenemos poco. Es que claro, es que son rojos. Pues yo creo, es que este decreto también está guay y relativamente vamos con velocidad. Venga, vamos a cogernos esto. Aumentamos 1 y ponemos aquí la estrella. Al poner aquí la estrella aumentamos otro y nos da para poner aquí otra estrella. Y ahora cogemos una torre. ¿Qué torre vamos a coger? Pues no sé si la blanca o la roja. Yo creo que van a ser las blancas. Con un 3 y un 4 podemos coger 3 de la bolsa y devolver a otros 3. O con un 1... hasta 4, yo creo que vamos a hacer este, que son como más posibilidades, aunque sean menos. Y encima nos da 2 de acueducto, 1 y 2. Ahí estamos, creo que ha sido una jugada bastante interesante. Creo que ya estaría todo, ¿no? Pues sí, yo creo que ya sí estaría todo. Hemos terminado, esto lo eliminamos porque lo hemos usado. Y nada, pues nos vamos a otro turno. Esto por aquí, se rellenan. Estas las setillas. Aquí las tenemos. Ahí. Vale, perfecto. Y aparece esto que dice, uff, 3 de batalla. O sea que deberíamos poner los 2 muñecos para ganar un terreno. Un terreno nuevo. Que va a ser un puerto, seguramente. Si lo conseguimos.
Vale, tiramos, ponemos a Jano, que nos dice que va a ser el dado amarillo, y quitamos este terreno, fuera. Vale. El dado amarillo, que es este edificio se va para casa, y podemos usar o bien el dado azul o el dado 4. Está muy chulo el solitario, también me mola, ¿eh? También me mola bastante el solitario. Vale, vamos a ver. Ahí podríamos ganar como secundaria una estrella, que ya no estamos quedando sin estrella y quizás sea una buena opción. Además, podríamos colocar un muñeco rojo aquí y con el sol y con el secundario colocar el otro aquí, que también ya sería algo maravilloso. Así que yo creo que eso va a ser lo que vamos a hacer. Cogemos el 4, colocamos con nuestra acción principal un muñeco aquí en la burbuja roja. Con la secundaria, un muñeco con el 4 aquí. Con la secundaria ganamos una estrellita. Y porque está aquí la barquita. Y yo creo que ya estaría, porque esto no lo tenemos, esto tampoco, nos faltan 3 estrellas, así que habríamos terminado. Vamos aquí y esto ya lo tenemos salvado y sacamos a Jano. Ojo, nos quita una cosa de esta, fuera. Y no nos quita dado, ¿eh? En esta no nos quita dado, eso sí. Vale, pues 1, 3 y 4. Venga, tenemos todos los edificios completos menos el azul, o sea que sería bueno completar el azul o coger un nuevo edificio y a poder ser amarillo o rojo. Amarillo o rojo. Entonces, claro, lo suyo sería que fuese el 5. Si esto lo, vamos a hacerlo porque es el último turno. Mira, lo convertimos en 5. Con esto le damos la vuelta, lo hemos convertido en 5. Y ahora hacemos la acción principal, este. Para poner esto aquí. ¿Por qué quería hacer yo eso? Para completarlo, ¿no? Para completarlo. Pues un 5. Claro, lo bueno era que con el 4 podría haber hecho eso. No sé por qué quería hacer eso. Bueno, voy a hacer de secundaria esto. Ah, sí. Porque con el 5 es el azul, lo pongo en secundario, ¿vale? O sea, el secundario es esto. Ahora sí. Ahora, no, con el 5 no puedo sacar 2, pero sí porque puedo sacar. O sea, no puedo sacar 3, pero puedo sacar 2. Por la acción secundaria de la barquita. Mira, dos amarillos los vamos a cambiar por rojos, que tenemos muchos. Luego a lo mejor me faltan. Venga, los devuelvo estos dos. Tengo mucho amarillo ahora. Ahora me vendría bien en lo del amarillo. Vale, nos queda todavía la acción principal, que podría ser el progreso, que sería una buena idea. Ah, por cierto, esto se ha completado. Esto se ha completado. Y se nos va aquí. Ojo, que es un 5, así que como acción secundaria la usamos. Ahí estamos. ¡Pum! Y además nos da, al poner el edificio nuevo, un acueducto. Y nos queda todavía la acción principal. La acción principal puede ser ganar una estrella. Ganar una estrella o coger un edificio nuevo. Pues, bueno, es que claro, si cogemos edificio azul, son 3 espacios vacíos que nos va a machacar ahora en la siguiente ronda, pero vamos a necesitar edificio. O no, vamos a usar el progreso. Progreso adecuadamente. Y gano una fichita de estas que siempre vienen de maravilla. Bueno, pues creo que ha sido un turno bastante productivo. Así que fin del turno y fin del segundo año. Tenemos ahora mucho amarillo y ningún edificio amarillo, así que hay que ir espabilando. Vale, los germanos nos atacan con 3, nosotros tenemos 4 de defensa, así que los superamos y tenemos una pala. ¿Qué vamos a construir? Hemos dicho que íbamos a construir un... no sé. Mira, vamos a construir un este, que nos da otro acueducto, ahí estamos. Y viene de lujo. Vale, ahora esto ya lo hemos superado, fuera. Vamos a ver cuántos muñecos tenemos que coger. Pues sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Menos 3, 4. Bueno, ya ahí empezamos a ganar menos. No está mal. Serían 4. 3, mira, 3 blancos vienen bien. Y 1 amarillo, 4. Vale, esto fuera, esto lo ponemos aquí. Y ahora se eliminan estos edificios. Ahí estamos. Y esto lo subimos. Y ponemos nuevo. Buenas tardes, José Agu, y buenas tardes, Mángeles. Bienvenidos
ambos a este directito, donde estoy jugando en solitario este Discordia, que me parece un juegazo, y lo estoy jugando en solitario, bueno, pues para que veáis todas las formas que tiene este juego de jugarlo, porque está muy guapo. Bueno, no sé si lo voy a conseguir o no, pero este turno ha ido bastante bien. Y vale, esto ahora se devuelven a la bolsa estos muñequitos, porque están completas las burbujas. Eso tenía que haber hecho antes, volvemos a tener esto disponible y vamos con el tercer año. Bien, pues sale la loseta de Jano, ojo, que ahora hay que ya barajar. Se quita una estrella de aquí, fuera, fuera estrellita, y esto pues se vuelve a barajar, por lo menos no nos va a quitar ningún dado. Vale, ojito porque ahora sí que ya nos puede destruir, bueno, no pasa nada. Creo que, bueno, nos haría falta otra estrella, no sé. Bueno, aquí está todo barajado. Bueno, pues listo. Venga, lanzamos los dados. Y sale un 3 azul, un 3 amarillo y un 1 rojo. Vale, necesitamos un edificio amarillo sí o sí, es como prioritario. Un edificio amarillo y además que tengan bastantes huecos o huecos con mucha gente. Con lo cual, este nos vendría bien, este también nos vendría bien. Con el 4, creo que con el 4 nos viene bien porque hay varias losetas de 4 que nos pueden hacer juego. Además aquí, bueno, con los azules, creo que voy a cogerme el 1. Y además así aumento por aquí y tapo por aquí. Venga, sí, vamos a coger el 1. Hago esto. Cogemos este edificio. Lo colocamos por aquí. Ahora, esa ha sido la acción principal. Como secundaria no podemos hacer nada aquí. Bueno, este sí. Así que lo colocamos. Me hubiese interesado más poner aquí los 5, pero no puede ser. No, o sea, podemos elegirlo como secundario. Ahora, aquí. ¿Por qué quería coger yo? Ah, vale, para coger este edificio, colocar este aquí y creo que ya está, ¿no? Ah, no, aquí. En secundaria ponemos esta estrella y colocamos un nuevo terreno. Vale, cogemos esto y podemos colocar una nueva pala. Necesitamos estrellas, pero no hay. Así que vamos a poner esto aquí por lo menos y tapamos ahí. Y necesitamos estrellas. Hay que centrarse en conseguir estrellas porque si no, esto no lo podemos subir. Y nos vendría muy bien, la verdad. Vale, pues fin del turno. Ojo que aquí nos va a quitar o un edificio de puerto o un edificio de estos de comercio. Vale, nos vamos al segundo turno y Jano dice que nos quita esta loseta amarilla, que no hay, y el 4 amarillo, o sea, el 3 amarillo. Así que esta ciudad se va. Esto aquí y esto por aquí. Vale, el 4 rojo no hace juego aquí y no hace... Bueno, no, porque tendría que ser amarillo. Vale, aquí podríamos poner un muñeco por aquí, más otro por aquí, o sea, aquí y con la secundaria por aquí. También habría que conseguir estrellas. Aquí podríamos conseguir dos estrellas, que no estaría mal, pero con el 3 azul no nos hace juego con nada. Así que bueno, vamos a cogernos el 4 rojo. El 4 rojo, o también podríamos hacer lo siguiente. Convertir este 3 en 2 para un... Mira, vamos a hacer eso. Esto lo convertimos en 2. Ahí estamos. Y hacemos este, el amarillo, que es... Uf, espérate, no. Vamos a centrarnos primero en lo principal, que es la batalla. Así que el 4 rojo. Colocamos un rojo aquí y con el secundario aquí. Y ya estaría, porque creo que no puedo hacer nada más con el rojo. Así que vamos a centrarnos en eso, que luego vienen y nos pegan los germanos. Lanzamos los dados, sacamos por aquí. Nos quita esta, ya no podemos ganar más estas, con lo cual esta nos podemos olvidar de este decreto. Podemos olvidarnos de ese decreto. Bien, tenemos aquí el 6, el 1 y el 2. Vale, necesitamos puertos, o sea, ciudades costeras, ciudades costeras. También el tema de los estrellas, también necesitaríamos estrellas. Quizás con el 1 rojo podríamos conseguir estrellas. O también, quizás sea buena opción, cogernos esta losetilla con el 3 azul y cogernos 3 estrellas, o sea, 2 estrellas. Venga, vamos a hacer eso. Gasto esto.
Esto lo convierto en 3. Esto lo convierto en 3. Necesitamos puerto, ¿eh? Vale. Entonces, como acción principal, cogemos dos estrellitas, que las necesitamos, y una torre de estas, que le cogemos esta blanca. Al coger esta blanca, 1 y 2. Y al usar un 3, podríamos devolver, coger 3 y devolver otros 3. Estos 3, mira, pues un blanco me viene bien. Y casi que este blanco también para la siguiente ronda. El rojo, es que tengo mucho amarillo. 2 y 2, también es que van en pares. Voy a quitar azul. Así estamos, ¿vale? Vale, pues yo creo que ya he hecho todo, ¿no? He cogido las estrellas como principal, he cogido como secundario eso, como el secundario esto, aquí no hay ningún 3 blanco, así que nada. Pues ya está, nos vamos a otro turno. Aquí volvemos, Jano, vamos, Jano. Volvemos a sacar aquí la setilla. Y esto por aquí. Y vale, la lucha es de 2. Y si la conseguimos, ganaríamos una torre, pero no la podemos poner. Pero bueno, mejor que perder una ciudad, creo que sería. O sea que aconsejable. Vale. Se quita el azul. Este se elimina. Y además quitamos un puerto. Esto no ha fastidiado. No ha fastidiado, pero bastante, bastante. Bastante, bastante. Vamos a ver. Con este 4 tendríamos solucionado la burbuja roja. Pero vamos muy lento. Necesitamos edificios que sean más potentes. O sea, más potentes a la hora de poner muñecos. Porque se nos está esto llenando de trabajadores. Y no estamos trabajando como deberíamos. Creo que voy a hacer lo siguiente. No sé si es buena idea, pero lo voy a hacer. Voy a convertir este 5 en 4. Gastando esto. Entonces, como secundario, conseguimos esta estrella. Como secundario, ponemos estos dos aquí. Estos dos amarillitos aquí. Y ahora, como principal, colocamos un rojo aquí. Ahí lo vamos a poner. Bueno, ahí. Aquí. Ahí no sé. Aquí. Ahí, ¿vale? Y ya estaría. Tenemos aquí un 4. Podríamos coger muñeco y devolver. No lo voy a hacer porque es que no me interesa mucho. Y ya estaría. Y nos vamos con el último turno de este penúltimo año. Tiramos los dados. El rojo se va afuera. O sea que esto. A la calle. Y elimino una estrella de aquí. Muy bien. Muchísimas gracias por esa raid, bits y cartones. Bienvenidos a todos los que venís con esa raid. Estoy aquí jugando en solitario, estaba bastante concentrado jugando a este Discordia en solitario. Así que bienvenidos a todos y a todas. Y nada, espero que conozcáis este juego. Si no lo conocéis, pues estáis en el directo adecuado para ver cómo funciona. La verdad es que está muy chulo. Me gustó mucho a multijugador y en solitario. Pues bastante parecido y muy guay. Eso sí, creo que no voy a conseguirlo, creo que no voy a ganar. Vale, tira los dados, el 4 fuera, tenemos un 1, tenemos otro 1, no tenemos ningún modificador de dados, es la última tirada. Esto estaría bien haberlo cerrado, no lo vamos a cerrar, así que mala suerte. Y ahora, pues con ese 1, o construimos un terreno, que los terrenos que quedan, pues ni fu ni fa, o conseguimos dos estrellas, o cogemos un nuevo edificio. Un nuevo edificio, pero claro, el edificio sería o bien el rojo, que bueno, cuando me salga un 6 secundario o un 2, pues voy a poner en dos edificios. Lo que pasa es que ya se me están acabando los rojos. O coloco uno blanco. Soy más de vistos de cartones. La verdad es que las dos cosas están chulas. Vamos a ver. Ay, no sé qué hacer. Si coger los rojos blancos, no. Voy a coger el edificio rojo. Es que claro, me he quedado sin modificadores y ya me ha fastidiado aquí Jano quitándome eso y la tirada ha sido bastante regulera. El problema es que vamos a coger luego más muñecos, pero bueno. Nos defendemos justo, tenemos dos, así que está bien. Y yo creo que cartones. Muy bien, pues ahí creo que ya habríamos terminado. Bueno, tenemos aquí el 1 que podemos cambiar muñecos. De hecho lo vamos a hacer, porque los azules no me gustan. Venga, pues con un 1 podemos coger 4. 1, 2, 3, 4. Perfecto. Y devolvemos 4 a la bolsa. Pues mira, los azules no me gustan. Vamos a hablar de los azules y tenemos muchos edificios rojos.
Así que devolvemos 4 azules. Y ahí estamos. Perfecto. Muy bien. Pues ya estaría. Último año, batalla, viene 2, tenemos 2 de defensa, lo conseguimos, ganaríamos una torre, pero como no tenemos espacio, pues ni fu ni fa. Nos vamos ya con el último año, ojito, que no lo vamos a conseguir, vale, pues vamos a ir arreglando esto. Vale, bueno, nos da igual porque o lo conseguimos o no lo conseguimos. Ahora, vamos a añadir nuevos muñequitos. ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Que no usa ningún 5? ¿De verdad? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno, venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 menos 5, 3 muñecos. Bueno, pues los muñecos que nos quedan, los meeples que nos quedan, que son estos. Hay un azul. Un azul que nos ha fastidiado. Bueno, luego intentaremos cambiarlo de alguna manera. Los muñecos que nos quedan, tenemos que intentar ventilárnoslos antes de que se acabe el año. Complicado. Este edificio está completo, este edificio está completo y este edificio está completo. Así que, creo que no lo voy a conseguir. Vale, devolvemos este edificio. Esto se va para arriba. Creo que era así. O sea, no lo he movido nada, ¿no? Pero sí, está bien. Esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí. Nos falta uno. Ok. Vale. Y nos vamos con el último año. Vale, esto lo volvemos a tener disponible. Y ahora, estos son los últimos meeples que nos quedan, último año, o lo conseguimos o hemos perdido. Sacamos a Jano, aquí, el azul, y nos quita esto. El azul, que es el 4, nos elimina esto. Vale, esto fuera. Uy, esto era un 4, ¿eh? Era un 4. Vale, vamos a ver. Esto me está dando toque de verlo torcido. Está dando mucho toque. Ok. Pues o bien el 3 rojo o bien el 4 amarillo. Creo que va a ser el 4 amarillo, porque con el secundario ponemos aquí lo amarillo. Pero es que esto está muy... está bastante fastidiado. Pero también con el 4 ponemos ahí... Venga, el 4 amarillo. Venga, sí. 4 amarillo. Bien. Con el 4 amarillo como secundario ponemos... estos dos, dale Dieguito, Jano, 4 amarillo, secundario, 4 amarillo, que nos vale como blanco, secundario, y ahora, aquí, como principal, un rojo, que va a ser, pues, aquí, bueno, es que claro, con el 2, 2, con el 4 solo ahí, con el 6 aquí, bueno, voy a poner ahí, ¿nos queda algún secundario más? Creo que no. 4, aquí podemos coger 3 de la bolsa y devolver otros 3. Cogemos estos 3 y evidentemente los azules no los queremos. Vale, por lo menos ya no lo hemos quitado azules. Ok, pues primer turno, listo, tenemos muchos muñecos, tenemos muchos muñecos. Segundo turno, Jano nos va a quitar esto, tiramos el dado y el dado rojo es esto, esto también se va a freír espárragos. Esto por aquí, esto por aquí. Y a ver qué hacemos. A ver qué hacemos. Vamos a ver. Con el 2 azul, no nos interesa. Bueno, sí, podríamos poner aquí 3 blancos. Que sería buena idea. Uf, que tenemos ahí muchos muñecos que no sé cómo... No. Creo que matemáticamente imposible. O sea... Bueno, sí, podríamos hacer una panzada de combo y todas las historias, pero... Yo creo que no. Yo creo que... Hemos perdido. Si cojo el 2 azul, el 5 amarillo... Es que no. El 2... No. Modificar un dado... Está muy complicado, ¿eh? Está muy complicado. Bueno, vamos a hacer esto. El 5. Cogemos como principal este edificio blanco. Como principal sería esto. Como secundario, como va a ser un 5 blanco, pues lo pondríamos estos 3 aquí. Que necesitamos muchas cosas. Y ya estaría. No pinta bien, ¿eh? No pinta bien.
Suena que Mario no va a dar puntos a Irasegi a mí. Sí, parece ser que sí, porque me quedan tres turnos y me quedan muchos meeples. Vale, el amarillo se va fuera, así que este edificio va a la calle. Esto por aquí, y se eliminaría, entiendo que esa loseta. Vamos a ver. Es que encima tengo mala suerte con los dados, ¿eh? Mira, el 2 me permitiría poner aquí uno y aquí otro. El 2 rojo me hace bastante más juego. Lo vamos a modificar. Mira, vamos a modificar el dado. Lo convertimos en 2 rojo. Entonces, como secundaria, aquí por este 2. Como secundaria, aquí con este 2. Como secundaria, aquí con este 2. Bien, hemos puesto bastante en este turno. Ahora, principal. Principal, amarillo, que necesitaría un edificio de amarillo. Este hay que conseguirlo, pero no nos va a dar tiempo. Rojos. También podríamos coger este edificio y plantarlo aquí. Sí, vamos a hacer eso. Como lo tenemos completo, vamos como principal a comprar este edificio. Lo estamos intentando, ¿eh? Lo estamos intentando. Lo ponemos ahí. Y al ponerlo, como tiene este simbolito, ponemos aquí una estrellita. Avanzamos un acueducto y ganamos estas dos estrellitas. Ahí está. Vale, pues no ha estado mal. A ver, que la cosa está justilla. Vamos a ver, vamos a ver. Venga. Quedan dos turnos. Quedan dos turnos. Vale, pues sacamos esto, el azul va fuera, ya no quedan estrellitas, o sea que nada. Y se va el azul aquí, esto, a la calle. Muy bien. Y aquí tendríamos el 2 y el 4. Vale, el 4 amarillo o el 2 rojo. El 2 rojo pondríamos aquí un muñeco. Con la secundaria. Con la principal blanca podríamos poner aquí. Ah, no, con la secundaria podríamos poner aquí y aquí. Y es que claro, no hay... ¡Ay, pero se rellenan edificios! Menos mal. Por favor, sácame... Aquí necesito un edificio amarillo. Madre mía. Aquí necesito un edificio amarillo... Mira, ese venía bien. Aquí... Amarillo, 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 amarillo. ¡Oh, qué mala suerte tengo, por favor! Bueno, también era difícil lo que quería, ¿no? Bueno, vamos a ver. Necesito un edificio amarillo o cambiar los colores de los meeples. Tampoco tengo mucha burbuja. Venga, vamos a intentarlo con el 2. Tampoco robamos. Venga, voy a usar el 2. Y nos lo vamos a jugar al último turno, aunque yo creo que no llegamos. Pero venga, el 2. Cogemos el 2. Con el secundario ponemos aquí 1. Con el secundario pondríamos aquí 1. Y ahora con el principal, o ponemos los blancos que no podemos, ponemos los amarillos que no podemos, o cogemos una estrella que no podemos, o cogemos un edificio que no podemos. Madre mía, qué mal lo he hecho. Pues nada, vamos a perder. Vamos a necesitar un 6 rojo después. Un 6 rojo, no, nos va a faltar un poco, nos va a faltar un poco. En fin. Vale, pues último turno, sacamos a Jano, el dado amarillo va afuera, un 6 rojo, mira, he tenido suerte, pero aún así nos va a faltar un poquito, esto va afuera, el 5 amarillo y nos quita este privilegio. Ah, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, podría haber cogido otro privilegio, ¿ese me interesaba? No, lo voy a coger, hombre, es que lo tenía, bueno, como secundaria lo voy a usar ahora, de hecho, espérate que lo mismo ganamos, ¿eh? Ahí tenemos esto por aquí. Que tengo este privilegio, que son 6 terrenos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. O sea que lo tengo. Y de hecho creo que voy a coger este. Y a lo mejor... Ahí... Vamos a ver. Necesitaba el 6 rojo que ha salido. ¿Por qué? Porque con el secundario pongo aquí y aquí. ¿Vale? Lo vamos a hacer. Sin pensar mucho. Lo vamos a hacer... Ay, me va a faltar. El 6 secundario y el 6 secundario. Ahora, privilegio, este, que sería rellenar en algún sitio, que va a ser aquí, y ganar 2 estrellas.
Y ahora me queda todavía el principal. Si hubiese tenido esto en 6 con dos huecos, evidentemente hubiésemos ganado. Wow, ha estado por los pelos. Ha sido por los pelos. No han quedado aquí dos mipel. Ha sido por los pelos. Porque ahora, pues claro, como principal, podríamos construir esta. Si hubiese tenido un 6 aquí, pues hubiésemos hecho el agosto. Porque por lo menos, bueno, es que no, no nos llega. Oh, no nos ha llegado. Último turno. Jano, Jano. Uy, casi lo conseguimos. Casi lo conseguimos. Bueno, pero para eso, como principal, no, no. Sí, colocamos un rojo aquí. Lo colocamos, más que construir edificio. Y nos quedamos con un personaje ahí fastidiando, que es un granjero. Un granjero que busca esposa. Bueno, dice que es solitario. El objetivo es ganar la partida como muy tarde al final del cuarto año, incluidos los dos eventos de fin de año, quedándote sin trabajador en tu reserva. Espérate, espérate que a lo mejor ganamos. Porque ahora hay que sumar y quitar, ¿eh? Espérate, espérate. No cantéis victoria todavía, ¿eh? Porque dice. El objetivo es ganar la partida como muy tarde al final del cuarto año, incluidos los dos eventos de fin de año, quedándote sin trabajador en tu reserva. Vale, pues vamos a ver. Espérate que lo mismo hay sorpresa. La lucha es 3, lo superamos. Y el objetivo, y el este es menos 2. ¿Esto qué significa? Espérate que ganamos. No, no, trampitas no. Trampitas no. Trampitas no, que lo pone aquí. Dice, en el modo solitario, objetivo ganar la partida como muy tarde al final del cuarto año, incluidos los dos eventos de fin de año, quedándote sin trabajador en tu reserva. Vamos a hacer los dos eventos y si al final de los dos eventos lo hemos conseguido, hemos ganado. Vamos a ver. El simbolito este, ¿qué significa? Lo tenemos por aquí. Estoy nervioso. ¿Qué significa ese simbolito? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Escasez. Ah, vale, que es menos 2 a la hora de coger muñeco. Pero creo recordar, había un sitio aquí donde tú tenías que coger los muñecos. Dice que no tengan de trabajo. Resta el valor de la ayuda de la producto. Si tu escasez de infraestructura es inferior a 0, devuelve ese número de trabajadores a tu elección de tu reserva. O sea, si conseguimos ahora en el evento. Ya empiezan a llorar. vamos a ver, espera. Si conseguimos que en la esta de sumar, de meter trabajadores, sea negativo, si es negativo, por lo menos menos 1, ganaríamos. Así que puede que no esté perdido. Y además tenemos aquí ya un menos 2, porque 3, y nosotros tenemos un 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de defensa, o sea que lo superamos, vamos a tener un menos 2 más. Vale, pues vamos allá. ¿Cuánto? Creo que hemos ganado. Estoy nervioso. Estoy nervioso. 1, 2, 3, 4, 4, menos 6, menos 2, menos 2, menos 4. Así que este. Arrivederci. Hemos ganado. Lo hemos conseguido, no más que hemos revisado las instrucciones porque la íbamos a liar y ya estaba viendo yo ahí en los comentarios de YouTube diciéndome, pero chiquillo, si tenía la partida ganada, pues sí, he conseguido ahí en el último minuto, vamos, en el descuento, llevarme la victoria de este Discordia que, vamos, me parece un juegazo tanto en solitario como en multijugador. Me ha encantado el juego y tiene ahí, bueno, ya lo dijimos ayer en la opinión, toda esa profundidad de decir qué hago y un montón de posibilidades a la hora de elegir los dados. Además, al jugarlo en solitario es como que tienes menos prisa y como que puedes pensar más qué opción o qué dado te vendría mejor para ir reestructurando bien la jugada, ¿no? Así que, chapó, qué maravilla. ¿No son dos eventos? Sí, el evento de la lucha y el evento de meter los muñecos. ¿Vale? Que está aquí. Espérate que me estoy poniendo nervioso. Yo ya cantando victoria. Sí, eventos de fin del año. Incursión germánica, que es la lucha, que la hemos conseguido, y escasez de infraestructura. Esos son los eventos. Sí, está bien, está bien. Así que, ganador de esta partida.
a este Discordia, que es un juegazo. Así que nada, jugones, dejadme en los comentarios qué os parece este juego, si os mola en solitario, si os mola en cooperativo, si, o sea, en cooperativo, en competitivo, no sé, todas esas cositas que siempre os decimos. Y nada, como siempre, si os ha gustado el vídeo, le dais a me gusta, suscribiros y seguidnos en las redes sociales. ¡Hasta luego!